hablar de la Liga MX, específicamente de Cruz Azul, porque su nuevo refuerzo, Camilo Cándido, arribó a la Ciudad de México. El defensor uruguayo llegó este viernes por la noche y este es el segundo fichaje de la máquina, luego del anuncio de Gonzalo Piovi. Cándido llega procedente del Sport Club Bahía de Brasil, tiene 28 años y aseguró en sus primeras palabras al llegar a la Ciudad de México que quiere ser campeón. Lo dicen todos. La verdad que estoy muy contento de llegar a un club tan grande como lo es Cruz Azul. Nada, espero poder ayudarlo de la humildad y el trabajo. Obviamente que sé que quizás la apertura no fue tan bueno, pero trataremos de que Clausura sea lo mejor para lo que es la institución, para lo que es la institución, y nada, trataremos de hacer lo mejor para dejar a Cruz Azul lo más alto. Nada, cuando te dicen Cruz Azul, lo primero que decís, México, Cruz Azul, equipo grande. Creo que todo jugador quisiera estar acá y nada, tengo que aprovechar la oportunidad. Como bien dijiste, estaba feliz en Brasil, pero yo creo que acá voy a estar mejor y nada, es una buena decisión que tomé junto a mi representante y nada, trataremos de caminar juntos. La verdad que obviamente que he hablado con Iván, también me seduzco mucho el trabajo que ha hecho Martín, porque lo he visto en Independiente del Valle y la verdad que me parece un gran técnico y bueno, nada, obviamente que trataremos de hacerlo mejor. Camilo Cándido es un defensa lateral izquierdo uruguayo de 28 años. Inició su carrera en el Rampla Juniors antes de estar 2 años con el Liverpool de Montevideo, otros 2 con el Nacional y tuvo un breve paso este año en el Bahía brasileño.